Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de demostrar por qué el valor de alfa hat o alfa estimador es un estimador insesgado. ¿Insesgado de qué? Insesgado del valor parametral alfa. Hay que insistir en la idea de que los estimadores son, en este caso, esto es un valor numérico que en promedio se esperaría fuera el valor del valor el valor poblacional o el coeficiente poblacional. Ya se ha hecho esto mismo con el beta. En otro video se ha demostrado que el beta hat, su valor esperado o su promedio en muestreos repetidos, es igual o tiende a ser el valor parametral beta. Es importante entonces diferenciar entre la muestra, que puede ser esto, los coeficientes muestrales de alfa, beta, x y más el término de error. De esta es la función muestral de regresión. Diferenciarla de la poblacional, que es esta misma, solo que alfa y beta ahora sí son los valores reales poblacionales. Es la función de población de la regresión, o función de regresión poblacional. Hay que diferenciar pues entre estos dos. Ya se ha demostrado en otro video en que su valor esperado, en realidad es este. No suele ponerse, sin embargo, esta demostración de que alfa hat sea en valor esperado el valor de alfa. Eso es lo que precisamente vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hagámoslo. Borro esto a ver si me deja hacerlo. He puesto un fondo negro. Bueno, pues ahí está. Vamos a poner pues entonces, una vez planteada la idea de que lo que queremos es plantear la diferencia entre estimador versus parámetro, y que el valor esperado o el promedio de el estimador debería de ser o tender a ser el valor parametral. Entonces, dicho eso, sería bueno copiar esta parte para, como he comentado, tengo ahora mismo un fondo negro. Entonces, esta sería la mejor forma. Ahí está. Bien, ponemos entonces ahora sí el plumón y la idea sería la siguiente. La idea es, así como lo hicimos con beta, plantear que existe, como está en la ecuación número 1, una formulación de alfa. Ahí vamos a sustituir el valor de la regresión, de la función de regresión muestral, y vamos a ver qué tal la función de regresión poblacional, y vamos a ver qué tal se muestra esta estimación de alfa. Entonces tenemos a su vez en 2, en la ecuación 2, que y es igual a alfa más beta xi más el término de error. Hay una diferencia entre lo que es el error y el residuo. El error es a la población lo que el residuo a la muestra. Este sería el valor poblacional beta y este sería el valor poblacional de alfa del intercepto. Bien, ya tenemos entonces la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Tenemos bien claro que la ecuación número 1 lo que quiere plantear es si el promedio de esos estimadores alfa van a tender a ser iguales al alfa a secas. Bien, en ese sentido entonces ahora
planteemos lo siguiente. Planteemos además, en un tercer momento, en una tercera ecuación, que la sumatoria de xy entre n es igual a la media, y por consecuencia, la sumatoria de yi entre n es igual a la media, en este caso, de y. Antes era de x. Y luego, por lo tanto, esto implicará que n veces y barra va a ser igual a la sumatoria de yi. Planteado eso, entonces, debemos de plantear también en 2' que, o 1', mejor dicho, en 1', que la expresión número 1 se puede plantear también de esta otra forma. Alfa hat es igual, ¿verdad?, a la sumatoria de y entre n menos beta sumatoria de xi entre n. Evidentemente 1 y 1' son exactamente las mismas. Solo que al tener explicitado este monomio, esta expresión, ahí vamos a poder sustituir evidentemente la función de población. Y entonces tendríamos a continuación, tendríamos, digamos, la ecuación, por decirlo, cuarta, y tendríamos entonces que alfa prima, alfa hat o alfa estimador es igual a 1 entre n, que va a multiplicar a la sumatoria de y, ¿verdad? Y que ahora vamos a sustituir pues ese valor de yi, ¿de acuerdo? Pero además, esto menos la sumatoria de xi, yi en términos de desviaciones, sumatoria de xi al cuadrado. Estamos ante una función de regresión poblacional en la cual solamente está y y una variable explicativa, x. Y esto a su vez multiplicado por sumatoria de xi entre n. Ahí está. Es exactamente lo mismo esto, esta segunda expresión que tengo aquí, que esta. Bien, sigamos pues adelante. No voy a enumerar porque puede ser un poco pesado, pero planteemos ahora que alfa hat es igual a 1 entre n. Y ahora sí sustituimos el valor de la función de regresión poblacional, ese que está ahí en la ecuación número 2. Entonces ponemos, lo pongo así, alfa, pero alfa sin gorro, es decir, es el valor poblacional más beta xi más el término de error. Y lo he dicho bien, error, no residuo. Menos, si se quiere, beta x barra. En realidad no hay necesidad de explicitarlo de esta forma. Es suficiente con que lo pongamos de esta manera porque vamos a operar sobre este monomio. Dicho eso, entonces, lo que tenemos ahora es una constante y un operador de sumatorias. Como se sabe, ahora distribuimos el operador de sumatorias, y en este caso sería lo siguiente: n veces esa constante más, sacamos la constante, sumatoria de xi más sumatoria de ui, ahí está, menos beta, y es beta hat x barra. Continuamos entonces ahora, alfa es igual entonces a lo siguiente. Evidentemente este por esta expresión, por esta se va a ir n y nos quedará simplemente alfa, alfa sin hat, alfa sin gorro, más, observar con cuidado, este sería beta
sumatoria de x y entre n, es decir, x promedio, más, sería algo así como el promedio de los de u, el promedio de u, sumatoria de u y entre n, menos, y he eliminado ya el paréntesis, menos beta hat x, ¿de acuerdo? Ahí está. Por tanto, es evidente que esta expresión es semejante a esta otra y se pueden ir, pero eso solamente se hará hasta que nosotros apliquemos el valor esperado. Por ahora estamos hasta ahí, creo que estamos bien, es correcto lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos pues ahora planteando el valor esperado de alfa hat igual al valor esperado de toda esta expresión. Alfa más beta x más el valor esperado de sumatoria de ui entre n, ¿verdad? Menos beta x, ahí está. Y todavía sigue siendo este hat a diferencia de este, que aún no lo es. Ok, ahí está. Seguimos adelante. Distribuimos el valor esperado. La idea sigue siendo si el valor esperado de alfa hat va a tender o no a ser igual al valor simplemente de alfa. Entonces será el valor esperado distribuyendo el operador de valor esperado de esto más, ¿verdad? Lo que distribuimos ahora aquí es, sacamos la constante y el valor esperado de beta más el valor esperado de esto que está aquí, que es sumatoria, entre n, más, o mejor dicho, menos, el valor esperado de, sacamos la constante nuevamente, x barra, valor esperado de beta. Una vez planteado eso, entonces sabemos que el valor esperado de una constante es esa constante. Y aquí tendríamos que el valor esperado de esa constante, el estimador, el valor parametral beta, pues es beta mismo. Entonces tendríamos x barra beta. Aquí, muy importante, el valor esperado de este término de error entre n es cero. Se espera que esto sea cero, el promedio sea cero. Menos x barra, y el valor esperado del estimador de beta, ya se demostró, en efecto, es beta. En consecuencia, este se va, y me quedaría que, en efecto, el valor esperado de alfa hat, en efecto, es alfa, que era lo que queríamos demostrar. Bien, con eso lo dejamos por ahora aquí. Hasta la próxima.